se levantaron sabiendo que perderían el 40% de su dinero. Acudieron al Parlamento en busca de apoyo para saber cómo les iba a ayudar el gobierno gallego. Una pregunta para que se estrenara el nuevo conselleiro y a la que le puso voz el Grupo Socialista. Eu pídolle que nesta súa primeira intervención parlamentaria sexa vostede valente e se comprometa cos galegos e coas galegas. Los afectados por las preferentes escucharon su intervención. Eu creo que saiban que comprendemos esta situación e que estamos a secorón e seguiremos loitando pola defensa dos seus intereses. Sus palabras aumentaron la tensión. Nos estamos liderando solucións. En tan só 5 meses, case 11.000 galegos e galegas recuperaron os seus aforros. Los afectados no aguantaron más. Están desestafando a toda Galicia. El pleno tuvo que interrumpirse mientras la tensión crecía. Presidente, escoita tú a xente. Vai haber sangre, vai haber sangre. Non vos leades a xente. Vá a explicar aquí a porta. Vá a explicar aquí. Pero no había nadie para explicarlo. El PP se escapó al área restringida. El PSOE pidió comprensión con los afectados, cada uno con su realidad, más allá de frías cifras. Estamos sin trabajo, todos. Si non ten que comer a cociña económica, que pinta. O negocio, 5 empleados á calle, a muller e o fillo na casa sin traballar, e chamanme a pagar 60.000 euros de IVA. Se non me pagaron aínda o que me deben, non me preguntaron, tes cartas para pagar o IVA deste dinheiro? Hubo tanta tensión que hai quen non aguantó. Vamos para fora, veña, andando. Respira, respira de sentido histórico. Se fueron del Parlamento, pero aseguran que seguirán luchando para recuperar lo que es suyo, todo su dinero íntegro.